Bueno, vamos a aplicar ahora un poco a la realidad todo lo que vinimos viendo en los videos anteriores. Les recuerdo que si no tienen muy claro cómo funciona la máscara, el nombre de la red, cómo se interpreta una dirección, cómo se distingue a qué clase pertenece un IP y se determina su clase, eso está todo explicado en los videitos anteriores. Estaba explicado bastante separado cada idea respecto de la otra, así que si hay alguna de las cosas que queda suelta, la pueden consultar en un solo video y no tienen que verlo todo. Vamos a hacer un par de ejercicios juntos para poder aplicar esto. Yo acá escribí una dirección IP cualquiera, 14.2.5.253. Si dado un IP, yo tengo que determinar el nombre de la red, la primera IP válida, la última IP válida y la dirección de broadcast de esa red. ¿Y por qué quiero eso? Bueno, para saber si me quedan IPs disponibles en la red, para saber si un host, dado de que tiene una IP colocada, bueno, esa IP es correcta para la red donde está, porque quizás no tiene conectividad en su red o envía paquetes a un lugar incorrecto. Entonces, partimos de separarla en bytes. El primer byte tiene el 14, el 2, el 5 y el 253. Bien. Lo que primero tenemos que hacer es determinar la clase. Bueno, habíamos visto que según los bits fijos que estaban en el primer byte, eso condicionaba qué número podía ser el que primero esté en ese primer byte, y según ese rango en decimal o según los bits primeros, como lo quieran razonar, sabemos a qué clase pertenece. Bueno, como empieza en 14 y el primer byte para una clase A está entre 0 y 127, sabemos que esta va a ser una dirección IP clase A. Si es clase A, entonces tendremos que imaginarnos esto en la cabeza. Tenemos que interpretar que el primer byte va a ser red y los últimos tres van a ser de host. Entonces, para obtener el nombre de la red, vamos a dejar el byte de red como está y los de host lo vamos a hacer 0. El byte de red como está, 14. Y los bits de host lo vamos a hacer 0. La primera IP válida va a ser la siguiente, el nombre de la red. Va a ser la 14, 0, 0, 1. La siguiente, la 2, la 3, la 4, hasta llegar al 255 en el último byte. Después pondría en 1 el byte 3 y empezaría con el cuarto del 0 al 255 de nuevo. La última IP válida, bueno, va a ser la 14, 255, 255, 254. La dirección de broadcast va a ser aquella que tiene el nombre de la red y todos sus bits de host en 1. Entonces, la dirección de broadcast para esta IP va a ser la 14, 255, 255, 255. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de otro tipo de dirección IP. Esta dirección IP, lo que primero tenemos que determinar es a qué clase pertenece. Me fijo los bits del primer byte o el valor del primer byte. Me tengo que acordar ese valor y fijarme de qué rango pertenece. Como es 190, pertenece a una dirección clase B. Entonces ya sabemos que esta es una clase B. Si es clase B, entonces nos tenemos que imaginar esta plantilla en la cabeza. Los primeros dos bytes son de red, los siguientes son de host. Entonces esta IP, la 190, 2, 3, 0. Si quiero escribir el nombre de la red va a ser el 192. Los bits de host los voy a poner en 0. Entonces me quedan los últimos dos bytes en 0. La primera IP válida va a ser la 190, 2, 0, 1. La última IP válida va a ser la 190, 2, 255, 254. Y la dirección de broadcast de la red va a ser la que tiene sus bits de host en 1. La 190, 2, 255, 255.
1. La última IP válida va a ser la 201.200.254, una antes que la dirección de broadcast, y la dirección de broadcast va a ser 201.200 y todo su bit de host en 1. Entonces va a ser la 201.200.255.